Todo el tiempo me dicen que tengo ojeras, ¿qué tal? Me voy a poner anteojos para hacer los próximos videos. Se acabó. Hasta que no vaya al cirujano, no me van a ver la cara. No, mentira. Hice bacon. Bacon, tocino, panceta, como quieran llamarle. Dependiendo de la grasa que le pongan y la configuración que le diera la masa. Es la misma masa que la del jamón vegano que hice al principio, nada más que está cocinada de una forma diferente para que chupe más sabor, porque la panceta y el tocino es más fuerte, digamos, de sabor. Entonces lo he cocinado envuelto en un trapo, en un caldo, como hacíamos antiguamente con el seitán. Así que divino quedó, quedó con una fragancia muy bien. Y fíjense cómo queda también para hacerlo bacon frito. Vamos a ver la receta. La primera parte de cómo hago la masa es la misma parte del jamón. Y después fíjense cómo la cocino, la condimento y la armo, que es la parte principal para hacer el bacon con la misma base, el mismo kernel. A la soja texturizada hay que hervirla varias veces. Yo la pongo directamente en agua hirviendo, la pongo a hervir, le voy echando zumo de limón o ácido cítrico mientras la hiervo, la enjuago, la vuelvo a hervir y la vuelvo a enjuagar así durante una hora. Tiene que quedar muy tiernita. ¿Y para qué le pongo el ácido cítrico o el jugo de limón? Para que cambie el color, me quede más blanquita. Eso si no consiguen soja texturizada más blanca. Esto lo hago para teñir la carne. Hiervo la levadura de arroz rojo durante 30 minutos, filtro el zumo y con eso tiño la soja. También pueden usar levadura de arroz rojo en polvo. Ahora la voy a condimentar con miel de caña, azúcar, aroma de leña, un poquito de ácido cítrico. Si me sobra mucho líquido, lo filtro. Le echo aceite, sal, polvo de setas, aroma jamón, cebolla en polvo, todos los condimentos. Un poquito más de colorante y ahora le empiezo a echar el gluten. Tiene que quedarme una masa así. Hay que procesar la masa a alta velocidad durante 15-20 segundos hasta que quede bien lisa. Y si no, con una amasadora durante 50 minutos, una hora. Tiene que quedar una masa muy uniforme. Ya lo han visto, esta es un poquito más oscura de la que voy a usar para hacer la panceta, pero es la misma masa. Voy a reservar la masa roja y ahora voy a hacer la grasa, la misma grasa que hice para cuando hice el jamón. Tofu batido con los condimentos y al final el gluten. También le puse un poco de harina de arroz glutinoso o cualquier harina de arroz sirve. Es básicamente la misma masa, nada más que en vez de con soja texturizada, con tofu para que quede perfectamente lisa y se parezca más a una grasa. También lleva un poco más de aceite. Otra vez hay que ultraprocesar la masa. De a poco, en una batidora de alta potencia, le doy 15-20 segundos hasta que me quede perfectamente lisa. Acá tengo tres colores distintos de masa. Esta es bien roja, esta es más la que voy a usar para la panceta y esta es la grasa. Si quieren hacer algo más parecido al jamón crudo, pues usar la que es más roja. Pero para la panceta vamos a usar esta bien rosadita. Hay que estirar las masas bien finitas. Así que las tapo con papel film para que no se peguen ni se manchen. Y les doy con el rodillo de amasar, que sean más o menos del mismo largo. La grasa que sea más fina. Una vez que las tengo a las dos estiradas, lo que voy a hacer es primero humedecer las dos masas que voy a pegar y las voy a espolvorear con un poquito de gluten para que no se despeguen. Una vez que tengo las masas pegadas, lo que voy a hacer también antes de doblarla, tengo que humedecer y espolvorear, porque estas superficies también tienen que pegarse. Doblo y doblo una arriba de la otra para tener una panceta perfecta. Y esta vez le voy a hacer caso a ustedes. La voy a envolver en un paño y la vamos a hervir en un caldo súper rico que vamos a hacer. La verdad que es más fácil envolverla en film, pero quedó más rico así porque así le absorbe todo el sabor del caldo. Ahí ya me puse histérico porque no quiero que se me despegue nada. Un poquito de gluten, pegamos bien, cerramos el paño. Y no lo quería atar porque no quiero que me queden las vetas esas que me quedan siempre. Entonces lo que hice fue coser. Sí, sé coser, bordar. Ah, también se me había ocurrido con una máquina abrochadora, pero dije, no, se van a quejar por el tema de los químicos. Mejor lo me pongo a coser. Lo cosí bien para que no se me abra cuando lo estoy hirviendo. Me trauma eso, ya saben.
perfectirijillo. Una vez que lo tengo bien cocido y bien armado, a mi bacon lo vamos a hervir en un caldo. Este caldo lo voy a hacer con 1.5 litros de agua más o menos. Tiene que caber cómodamente y le tiene que tapar el agua. Yo le puse uno acá, pero en realidad tendría que haberle puesto 2 cubitos de verdura. Si no tienen esos saborizados con carne o lo que sea, veganos. Aroma de leña, bastante. Y le puse 1 cucharada de este aroma de jamón. Esto le dio el toque a panceta. Como le puse caldito de verdura, entonces le voy a echar 1 cucharada de levadura nutricional, que esto le va a dar un buen sabor. Lo vamos a hervir durante 1 hora y media en este caldo. Fijarse que hay que darlo vuelta cada tanto, porque si no se puede quemar la superficie del paño, que ya me pasó y tuve que tirar todo, paño y todo. Ir chequeando que no se le seque el caldo. Una vez que lo sacamos de la cocción, tengo que apañármelas para descocerlo rápido sin quemarme, porque hay que prensarlo en caliente con un cúter sin romper el paño, porque valen 2,50 euros. Bueno, me tomo unos minutos, pero rápidamente lo quité del paño. Fíjense cómo quedó. Lo meto a la prensa, corto el exceso de film, le pongo un poco de film arriba también y lo voy a prensar. Le voy a meter unos 30-35 kilos a tope. Con prensa y todo, una vez que esté a temperatura ambiente, lo meto en la nevera. Durante 8 o 10 horas. Lo quitamos de la prensa. La receta da para 2 de estas, ¿vale? Fíjense, tiene lindas vetas. Ahora vamos a cortar. ¿Lo sienten blando? Métanlo directamente a hervir nuevamente, porque algo salió mal. No está bien hervido, tiene que estar duro. Con la textura de un jamón, ¿no es cierto? Tampoco duro como una piedra, porque si no, eso tampoco vale. Qué lindo que queda cortadito. Lindas vetas, bien flexible. Se puede usar para todo tipo de comidas. Este es un poquito más rojo. Fíjense, este lo até con un hilo y me quedaron esas vetas, Ari, que no me mola nada para cortarlo, porque después se me rompe. Este lo dejé sumergir en una solución de ácido cítrico, sal, aroma de leña, durante un día. Perfecto, quedó. Más jugosito. Así que eso también le pueden hacer a la panceta. No se pasen de la cantidad de tiempo que lo sumergen, porque si no queda muy blanda. Vamos a probar a hacer bacon ahora. Echamos un poquito de aceite en una sartén. Nuestro bacon cortadito. El video que publiqué en Instagram el otro día lo hice con las cosas que estaba haciendo Lu para hacer la foto. Este lo corté yo un poquito más fin. Perfecto queda para bacon, crocante. Aquí tenemos distintas configuraciones de la misma masa del bacon. Esta está más roja y solamente tiene grasa arriba y abajo. Estuve haciendo unas pruebas. Esta la dejé en una solución de sal, un poquito de ácido cítrico, aroma de humo y aroma de jamón, que hice durante una noche en esa ahí para que chupe el sabor. Quedó con un olor y un sabor espectacular. Esta es la clásica, la que vieron en la receta, que es esta misma. Bueno, hice muchas más que fueron pruebas, que no están acá, pero estas fueron las que me gustaron como quedaron de textura, de color y de sabor. Y eso ha sido todo por ahora. Ya les dije que esta semana es la que viene, voy a estar publicando, y también seguramente la otra, un infierno de carnes veganas. Porque claro, con estas configuraciones, estos kernels que he encontrado, pues pueden salir un montón de fiambres de acá. Estoy muy contento porque la textura es muy buena. Así que nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, dale like y suscribirte al canal. También quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha donado por PayPal. Muchísimas gracias de corazón. Les he escrito personalmente a cada uno de ellos, porque la verdad que ayudar en estos momentos es muy difícil y a mí me han ayudado a poder comprar, poder investigar y muchas cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Arrivederci. Giorno di torno gerato, delle belle tramando a riposo, Narcisetto ad un cibo d'amor. Delle belle tramando a riposo,
Narcisetto ad un cino d'amor che rovino alla vittoria, alla gloria militar, che rovino alla vittoria.